aumenta la luz a partir de febrero. La resolución ministerial dispuso un porcentaje promedio del 25% respecto de las tarifas vigentes al 31 de diciembre de 2021, que se aplicarán en todos los segmentos de consumo en dos tramos a partir de febrero y posteriormente en abril. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat autorizó la actualización de los cuadros tarifarios solicitados por la Empresa Provincial de la Energía, incluyendo porcentajes máximos que se aplicarán en forma desdoblada. La medida busca disminuir el impacto en el bolsillo de los santafesinos y atender la realidad socioeconómica actual. Los incrementos se aplicarán en dos tramos desde el primero de febrero y el segundo tramo a partir del primero de abril, y se profundizarán las acciones pertinentes para fortalecer el programa EP Social para la ampliación y mejoras en la prestación del servicio público de electricidad en barrios populares. Dos tramos. Se instruye a la EP para que los aumentos que se produzcan sobre todos los segmentos de consumos se desdoblarán en dos tramos, en febrero y en abril, con una variación promedio del 25% respecto de las tarifas vigentes al 31 de diciembre del 2021. Por otra parte, la EP deberá profundizar las acciones del programa EP Social, cuyo objetivo consiste en la ampliación y mejoras en la prestación del servicio público de electricidad en barrios populares, permitiendo la inclusión eléctrica de sus vecinos, sumándolos como usuarios de un servicio más seguro y de mejor calidad, reduciendo de este modo las pérdidas no técnicas. Asimismo, la EP deberá proponer, dentro de los 90 días de emitida la resolución, un régimen especial tarifario destinado a las cooperativas de agua potable que operan en la provincia.